Ascienden a 233 los fallecidos por el terremoto de magnitud 7,8 que ha sacudido Ecuador. Las autoridades también comunican que hay alrededor de 600 heridos. El balance de víctimas es provisional, podría aumentar ya que los servicios de emergencia siguen trabajando en las zonas afectadas. Es el seísmo más potente en el país desde el año 1979. Juan Pablo Ruiz nos acerca a la última hora en directo desde Quito. Hola Juan Pablo, ¿qué más datos has recabado hasta ahora? Sí, en efecto, gracias María. El presidente Rafael Correa confirmó vía Twitter que la cifra oficial que alrededor se incrementó en los últimos minutos y en a esta hora, hora Ecuador, o las 11 de la mañana en este país sudamericano, se estima que producto de este terremoto se está hablando ya de 233 fallecidos. Según la Secretaría Nacional de Comunicación, ha comunicado que el presidente Rafael Correa llegará alrededor de las 18:30 desde Europa directamente a la ciudad costera de Manta, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de 7.8 en la escala de Richter. El presidente Rafael Correa se encontraba desde el Vaticano cuando informó de este incremento en las víctimas, que ya asciende, como lo señalábamos, a 233 víctimas fatales. Se encontraba el presidente Rafael Correa realizando una agenda de actividades en el país europeo, desde en donde informó de que también se estima, según las autoridades nacionales, de un total de 156 réplicas tras el terremoto ocurrido. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, expresó a las primeras horas de la mañana que se está continuando con las ayudas de socorro para las víctimas. Al respecto, sobre la ayuda comunitaria, sobre la ayuda humanitaria, que el vicepresidente Jorge Glass manifestó hoy en las horas de la mañana. Escuchemos lo que dijo. La ayuda, sobre todo en alimentos no perecibles y en agua, serán coordinadas a través de las zonales del Ministerio de Inclusión Social. Es lo que podemos informar hasta este momento. Estamos con todo el contingente humano y con todos los recursos disponibles y coordinando también la ayuda internacional que llegará en las próximas horas. Sobre este contingente humanitario técnico que estábamos escuchando por parte del vicepresidente del Ecuador, podemos informarles que dos hospitales móviles fueron desplazados, uno a Pedernales y otro a Puerto Viejo, los dos en la zona costera, en donde son los registros más fuertes producto de este terremoto. Asimismo, se desplegaron 19 ambulancias, 241 profesionales de salud, entre paramédicos, médicos y personal de la Cruz Roja Ecuatoriana. Las autoridades prevén hasta el momento entregar en Manabí alrededor de unos 3.000 kits de alimentos, 7.600 kits de dormir y alrededor de 150 kits para valija familiar, para vajilla familiar, para las personas que han sido afectadas por este terremoto, el más fuerte registrado desde 1979 en el Ecuador. A las zonas afectadas podemos informarles que fueron movilizados alrededor de 4.602 efectivos de la Policía Nacional, entre efectivos de Fuerzas Armadas también, que se sumaron a estas tareas humanitarias. Además, en este momento tenemos, ya se ha confirmado, 15 helicópteros, 4 aviones y 2 avionetas que se encuentran realizando las ayudas humanitarias. Según el último reporte enviado hace escasos minutos, en Manabí se restableció que los sistemas de energía eléctrica, y también se restableció, se indicó que 4.3% de energía en este sector ya se encuentra restablecido. Zonas costeras, como habíamos informado hace unos minutos, en Guayaquil, el puente peatonal de una de las principales avenidas de mayor circulación se cayó producto de este terremoto. En la zona del Sáchila, en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, podemos informarles que alrededor del 80% del fluido eléctrico ya se ha restablecido. Las telecomunicaciones en el Ecuador continúan saturadas por motivo de que varias personas están tratando de contactarse con sus familiares, y que en las zonas de la catástrofe del terremoto, en la zona costera del Ecuador, las telecomunicaciones también se han visto afectadas debido a que varias antenas se han caído. Reiteramos que en Manabí
en donde aterrizará el presidente Rafael Correa alrededor de las 18 horas 30 hora Ecuador. Se ha reestablecido alrededor del 4.3% del sistema de energía eléctrica. Mientras tanto, que se mantiene el paso libre en todos los peajes del sistema nacional. Es decir, los ecuatorianos a esta hora no pagarán peaje. Y además, el vicepresidente también informó de las tareas humanitarias. Informarles finalmente que la ayuda humanitaria está llegando ya de otros países como México y Venezuela y varios países europeos. El propio Papa Francisco hizo un llamado a la solidaridad de los ecuatorianos para que nos unamos en una sola cruzada humanitaria debido a los varios daños que ya se han registrado en la costa ecuatoriana. Es lo que podemos informarles desde Ecuador para Rusia Today a esta hora. Sí, Juan Pablo, el presidente Rafael Correa decía que no necesitaban alimentos, sí apoyo en los servicios de rescate. Tú mismo lo acabas de confirmar, acaba de llegar un avión desde Venezuela, pero nos ha llegado información que por el miedo a nuevas réplicas la gente está durmiendo en la calle. En efecto, en la zona costera desde ayer a momentos de que ocurrió este terremoto, no solo en la zona costera, sino en varias zonas andinas, incluso en la capital del Ecuador, pudimos observar cómo los ciudadanos salían a buscar refugio en las calles. Aquí el llamado a mantener la calma y, mientras tanto, algo que es inusual en estos fines de semana en el Ecuador, la mayoría de personas viajan hasta las zonas costeras, hasta las playas, y hoy en este momento, incluso en zonas que no han sido afectadas por motivos de seguridad, los ciudadanos han optado por evacuar. Las zonas más complicadas, sin duda, son Manabí, Esmeraldas, las provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayaquil y, sin lugar a duda, la ciudad de Muisne, que según el alcalde, hablamos hace unos minutos antes de este pase en vivo, el alcalde de Muisne nos señalaba que incluso se registran ya fisuras en esta isla producto de que fue la zona de epicentro de este sismo, de este terremoto de 7.8. En efecto, todos están optando por salir a las calles para resguardarse debido a este terremoto.